A todos y bienvenidos a Audio Talaya Extra. Después de muchos meses fuera, yo creo que estábamos contando ahora, creo que en marzo fue la anterior entrevista con Coco Moya. Eh, volvemos a estar aquí y tengo conmigo, que ya le tengo aquí a, a Luis Codera. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí? Bienvenido, bienvenido al extra. Eh, bueno, los que. Los que seguís el programa ya sabéis que de vez en cuando hacemos entrevistas, ya sabéis que este show, este show va cambiando un poco el formato cada dos por tres. Um, pero sí que nos gusta también de vez en cuando charlar con gente que trabaja el sonido, que trabaja desde la música, trabaja desde la experimentación y desde la escucha. Y, y ya hacía unos cuantos meses que, que teníamos previsto de, de buscar ese, ese momento con Luis para, para charlar un poco de, de todas sus labores, por así decirlo, y traerlo acá desde, desde un territorio que para los que no le conozcáis, eh, Luis eh, proviene de... Otro sector dentro de todo esto de las de las músicas de escucha, de las músicas experimentales, de las electrónicas. Eh, y se mueven unos parámetros no tan cercanos a los nuestros. Pero, pero en realidad es yo creo que es más bien una cuestión de etiquetas y como de escenas. I, me imagino que entraremos sobre ese melón en algún momento de la charla de hoy. Eh, no sabría muy bien por dónde empezar, pero estaba leyendo hace. a pesar de, 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 de tu perfil, ¿no? que viene que aparentemente viene como de un contexto como de música académica, resulta que te autodefines como autodidacta y leyendo tu biografía hace un rato lo estaba viendo, ¿no? que, que remarcas muy claramente tu, tu condición de autodidacta y, y posteriormente eh, eh, te formaste. ¿Cómo, ¿Cómo arrancó todo eso? Sí, yo empecé muy tarde. De hecho, eh, yo, a mí me gusta decir que, que vengo de clásico y, me, y sé que eso puede chocar a unos contextos, sobre todo porque dentro de clásico contemporánea a veces hago cosas que la gente diría, hombre, pues no pareces tan clásico. Yo reafirmo que vengo de clásico. Y, bueno, es una larga historia. Eh, eh, yo empe empecé autodidacta, pues porque nadie... Empecé muy tarde, además. Nadie me dijo de hacer música, nadie me explicó que existía. Fui probándolo solo. En, es... Probando en, en esa época muy remota, que no había internet, probando pues, con instrumentos. No, no sabía ni cómo funcionaba un pentagrama, me acuerdo... El día que descubrí que había armaduras, por ejemplo, entendí, entendí muchas cosas. Hasta entonces había pensado que había muchas partiduras que estaban mal hechas. Y, sí, es ridículo, pero es muy bonito. Entonces, durante un tiempo sí que consideré que mi, mi formación empezó cuando, de algún modo, empezó la formación académica y con el tiempo me di cuenta que lo que, lo que hubo antes, que fueron unos tres o cuatro años, fue muy, fue muy importante, muy relevante, sobre todo en el, en el contexto de clásico. Podría ser el más académico de los contextos. Para mí la palabra académico quizá también la deberíamos definir, ¿no? Un poco uh -huh. la, la idea de academia muchas veces se utiliza como defecto y yo creo que también, también puede tener virtudes. Uh -huh. Entre otras, por ejemplo, poder estudiar en un conservatorio pagando muy poco en Exacto. comparación con todo lo que tendrías que pagarlo. Eso que para mí es fundamental y que creo que debería existir no solo en el clásico, sino en muchos otros. Poco a poco ya va existiendo más, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que ese es, ese es un gran tema que para mí fue relevante y, y sobre todo pues porque bueno lo más normal de clásicos es que la gente empiece desde muy pequeña que les han obligado eh, que les han forzado a veces y no todo el mundo eh, ni mucho menos también ahí con eso hay un mito que nos verdad mm. pero yo empecé tarde con lo que con lo que con lo que conlleva de riesgo con la, esa presión de no llegar a tiempo empecé como a los a los 18 19 a estudiar en serio lo cual en clásico es absolutamente ah, sí. tarde. Mm -hmm. y bueno, estoy en serio a, a estudiar con, con otra gente que me enseñaba ¿no? y antes había, bueno, tenía una guitarra española, probaba cosas, sobre todo con ordenador, con un programa midis cuando, cuando más, siempre me ha interesado un poco la visión de, de crear, de escuchar no, no tanto de, de tocar por decirlo de alguna manera, igual en eso sí que también fue un poco raro mm -hmm. y, y por eso para mí el, eh, pues tengo la suerte un poco quizá de haberme acercado, de haberme acercado a la música a ciegas sin, sin mm. que nadie me dijese cómo funciona, Evidentemente a ciegas no, porque todos hemos escuchado lo que implica que ya estamos en un contexto. claro Pero, pero para, para mí es una suerte de, pues no sé, descubrir un día de, oye, porque no sé, cada tres notas suenan más consonantes, ¿no? Las tríadas, T todo ese tipo de cosas que a veces te dicen primero el nombre y luego las escuchas. Mm. Pues tuve la suerte de, haber, de haberlas escuchado durante mucho tiempo, haber intentado adivinar un poco cómo iban y luego ir corroborando, ir, ir contrastando y desde luego ya luego pues, aprender cosas que que no podría haber aprendido solo, desde luego. Parece como que, que, que el, el camino lógico, ¿no? O, o, el, o el comúnmente aceptado por todos, que no es el tuyo en ese caso. Eh, parte como del descubrimiento de un instrumento, que a veces no es ni tan solo un descubrimiento, es te toca a ti este, y además siempre hemos escuchado muchas veces no esa historia de, de él, del músico que cuando tenía 6, 7 años le, puff, le enchufaron determinado instrumento y, y ahí se quedó, ¿no? O, o estuvo años con él y, y al final cambió a otra cosa, ¿no? Pero siempre parte un poco todo no de, esa, de, esa, de ese componente como de la interpretación, ¿no? Del tocar el instrumento y no precisamente desde otros lugares, ¿no? No sé si, si ese tipo de trayectoria a ti te ha servido también para... o ha sido una traba a la hora de trabajar con, con gente que sí se ha formado de esa manera y, y has tenido como que deshacer el camino, porque a mí me sucede de una forma parecida, yo no tengo tu formación musical, pero vengo un poco de, ese, de esa autodidáctica y muchos de los que estamos en el canal también, y luego hemos ido descubriendo un poco más sobre, sobre la música, algunos más, otros menos, pero... Pero siempre hay ese problema, ¿no? ese, esa necesidad de acercar, acercarse a las cosas de otra manera. No sé si eso te, te ha influido mucho. Supongo que sí. Piensa que al principio sí que igual era de esa manera, pero luego yo, yo mismo vi que quería también. O sea, yo he aprendido también los códigos ¿no? de, mm. en que se trabaja en esa academia. Que es. Tienen cosas malas, que ya las dice todo el mundo, también tienen cosas buenas, creo yo, eh, que no las dice tanta gente. Es que hay poca gente feliz en Clásica. <laughs> Ostras, no, no, está, es la estás la de titular, ¿eh? Llevamos solo 13 no, minutos. No, no, no. no, no, no. no, no hay, hay, hay gente que lo disfruta muchísimo. Sí, sí. eh, si no, no aguantarían. O sea, que si no, no aguantarían. Por es, supuesto. Sería, sería imposible mm. seguir, seguir allí sin, sin estar convencido de eso. Mm. Pero sí que he aprendido más. Eh, sí que aprendí el código a comunicarme. La, la idea de escribir partituras, por ejemplo, que igual claro. también es particular de nuestro, de nuestro entorno. Quizá al final el problema en, para comunicarte con la gente a veces no es, o en el clásico a veces no es tanto, creo, el, el, como el código que uno ha elegido, sino la situación, a veces incluso la situación laboral. Por ejemplo, si pensamos uh -huh. en música contemporánea, a veces los conciertos se hacen como, bueno, ensayas tres días y haces un concierto, lo cual es una barbaridad, ¿no? O sea, uh -huh. de, llevas trabajando algo durante mucho tiempo, a veces entra, cuando digo tres días es con todo otro programa, ¿no? Uh -huh. Y luego ves que a la, la gente igual le gustaría hacerlo más, que a la gente igual le gustaría profundizar más, pero también es, el tempo de, de la vida que tenemos es, es como brutal y es como despiadado, ¿no? Como para profundizar en las cosas. Eh, pero bueno, con el, con, por suerte también vas encontrando gente que también está pidiendo exactamente pararse a hacer las cosas con detenimiento, ¿no? Pararse a, a trabajar a fondo, que además creo que es algo bastante característico del de clásico, en cierta manera. A nadie se le ocurriría leer un cuarteto de Beethoven en tres días ensayarlo con tu grupo mm. y tocarlo a nadie se le ocurriría nadie mm. nadie podría hacerlo así pero en cambio parece que con la música nueva pues bueno es como una trituradora a veces pero bueno eso es un tema complejo hay grupos y grupos hay músicos y músicos hay muchos perfiles diferentes sí sí que creo que a veces bueno tenemos un poco que pelear contra, contra la velocidad de, de nuestros días en ese sentido para conseguir llegar hasta el final como a uno le gustaría Sí, es, es hasta hasta parece que, teniendo en cuenta eso, lo que comentas de eso, el, esa precariedad o ese contexto en el que elaborar, en el que vivimos, que parece que sea absolutamente subversivo, ¿no? Eh, de, de pasarse un mes ensayando una pieza de ocho minutos, ¿no? Para, para interpretarla en directo una única vez, ¿no? En un momento dado. Así que supongo que también hay ese, ese componente artesanal que, que quieras que no Siempre es, es como digno de, de decir, bueno, pues que, es que esto se podría haber hecho de formas distintas, pero consideramos que se debe hacer de esta manera, ¿no? Sí, claro. Bueno, además es, es un poco lo que hemos aprendido en el clásico. Es decir, creo que, que si algo nos enseña esto, digamos, de clases, es como, como, como se le ha dado la vuelta muy hasta el final en muchas cosas, como las una pieza ha tenido muchísimas interpretaciones, muchísimas visiones, ¿eh? como la, la historia decir, es la historia de la historia, como cualquier historia, o sea, no, no, en eso no, no es diferente. Pero es un poco extraño, ¿no? justamente con, con esa tradición que educa a la gente durante tanto tiempo que en, en, en una manera, en unos códigos, y luego espera que, que algunas cosas se, se puedan pasar por alto a esa velocidad de vértigo. Yeah. Sí. A mí siempre me resulta. Me resulta muy sorprendente porque veniendo como de las Bellas Artes um, Esa especie de compromiso y rigor con una técnica está ya uh -huh. completamente. <laughs> está en. Uh -huh. eh, de, no, ni siquiera denostado, sino como asumido como tal. Y quien quiera hacerlo así que lo haga, pero. Uh -huh. pero, pero. Pero no es como una, un eje central, ¿no? De la forma de. Uh -huh. De, de proceder y hay un componente también como muy, muy, eh, muy subversivo ¿no? en el hecho de, de a estas alturas del camino eh, trabajar la fidelidad total o la reproducción prácticamente milimétrica de, un, de una obra sea de lo que mm. sea, ¿no? Eh, de sonidos unos puestos detrás del otro, ¿no? Mm. Y, y es, es, esa disciplina es muy admirable y, y, y va muy bien para lo, la, el componente ese profesional que a veces en el sector de las artes se difumina un poco más y, y echas en falta, ¿no? Esa disciplina. Mm. No sé si te pasa a ti algo así. Sí. Entonces, si, si me permites solo puntualizar, yo, mm. me interesa la idea de llegar hasta el final de las cosas. La idea de fidelidad milimétrica es. Es compleja, es, es un poco polémica incluso, porque claro. eh, fidelidad, ¿a qué, o cómo, justamente... Claro. Mm. Eh, aunque, aunque parezca paradójico, justamente la historia de la música clásica nos debería demostrar más que nada que, que hemos cambiado la manera de ver el pasado de manera eh, notable. De hecho, hoy en día el repertorio, por lo que sí, cuando tú dices música clásica, yo creo que lo que hacemos es música clásica, sé que, sé que esto es polémico, sé que no lo podemos hablar pero el repertorio clásico es, es de un siglo, llevamos mucho tiempo, sobre todo el 19, quizá un poco más al 18, es verdad que evidentemente ahora la música antigua en los últimos, los últimos años pues ha, ha sufrido un crecimiento también, y también la manera historicista de mirar el pasado. Como mm. Yo creo que, es, que no, es, no es solo exclusivo de la música, ni, ni mucho menos de la música clásica, pero justamente somos conscientes de que, de que ya no es solo la... O sea, de la historia clásica no solo lo que ocurría en ese momento, sino cómo desde ese momento ha ido cambiando la manera en que hemos mirado ese momento. ¿no? Yeah. La manera de interpretarlo. Eh, hasta el punto que hoy en día yo creo que sería polémico decir esa cosa, eh, ese, esa base, pongamos una partitura, a veces que no es solo eso, porque también a veces igual hay que leer alrededor, hay que informarse. Mm. Eh, las cosas tenían que ser de esa manera, se hacen de esa manera. Yo lo, yo lo, veo, lo veo arriesgado y además a menudo la gente que tiene esos discursos no es la gente que más conoce sobre eso, sino es justamente la ignorancia lo que le lleva a la gente a pensar que eso tenía que ser de una manera es justamente mm -hmm. cuando empiezas a documentarte que te digo, eh, no es mi especialidad yo no no y me, mucho menos me he especializado en, en, pues, en música del pasado y en conocer, no conozco bien ninguna música del pasado suficiente como para saber cómo debería ser claro. pero sí que es verdad que hay mucha gente que dedica su vida pues a a, a entender cómo se podría interpretar y ya no, ya no solo te hablo de de qué instrumentos utilizar, que ya no son los mismos, evidentemente, sino también de cómo pensaban en esa manera. Incluso si quieres podemos ir más lejos y pensar, bueno, el mundo ha cambiado mucho, ¿cómo son las condiciones acústicas? No? Imagínate lo que es, pues no sé, en el siglo, en el siglo XVI, entrar claro. en una iglesia y escuchar un órgano. Claro, en iglesia, no sé, el siglo XVI, cuando la mayoría de las de las casas son, son de un solo piso cuando no hay sí. cuando, no hay, ¿sabes? Mm. cuando no hay un mundo sonoro como el que estamos ahora mm. y de golpe entrar en una iglesia y escuchar un órgano imagínate ese impacto no imagínate lo que, lo, que, mm. sí, lo que implica eso en ese momento lo que implica ahora lo, las salas donde escuchamos la música ahora no son las mismas que antes quiero decir hay tantísimas variables que me parece me parece un poco ingenuo no la gente que dice esto se hacía así de esta manera eh, bueno que probablemente no son la gente con más más horas <laughs> en, el, en el tema, para porque si no, no lo firmarían con esa, esa valentía. No, y, que, y que luego también está ese componente de interacción pasiva, por así decirlo, ¿no? de la del de uh -huh. oyente, que con su propio bagaje y su propia escucha condicionada y, 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 y cargada con toda esa mochila de, de prejuicios, de clase, de, de todo tipo, cómo te enfrentas tú luego... A esa música y lo que te han contado sobre ella, ¿no? Y eso, uh -huh. por mucha interpretación y por mucho, mucha fidelidad que se le aplique, eh, la percepción puede ser absolutamente, dis absolutamente dispar, ¿no? En ese sentido. Uh -huh. Con lo cual. Sí, sí, totalmente. no sé si es interesante también. Me parece más interesante lo que comentas, ¿no? Eso de buscar esos contextos, ¿no? O entender el contexto en el que sucedían determinadas cosas y buscarle eh, ese, esa, esas claves que lo acercan a a la contemporaneidad y no por contemporaneidad no digo música sino es decir sí, sí. A, a la línea de pensamiento actual no y eh, porque a veces lo he hecho en falta porque sí que veo puntos eh, detecto muchas veces acercamientos de la música clásica que que desde sus planteamientos eh, programáticos o de, del programa escrito lo que sea se establecen líneas de diálogo con las líneas de pensamiento actual y eso me parece absolutamente interesante, mucho más que el mero concierto, ¿no? No sé si ahí hay hay algo que la nueva música o el tipo de trabajo que tú haces puede tender puentes en ese sentido. Sí, durante durante mucho tiempo, de hecho, probablemente te hubiese contestado que sí <laughs> en, ese, en, ese, <laughs> en ese sentido últimamente le doy le doy mucha relevancia de dónde venimos, el porqué y mm -hmm. cómo, ¿no? Y y durante mucho tiempo sí hemos pensado, hombre, el hecho de que yo me considero parte de esa tradición. La palabra tradición también es otra palabra que, habría, que para mí es absolutamente lo contrario que lo, que la gente, mm. eh, que el significado que la gente le da a menudo. No, para mm. mí no es una foto del pasado. Es es algo que se mueve. Si no se mueve, no es tradición. Se acaba. Eh, mm. Por eso, en ese sentido, yo sí que consideramos, quizá no todo lo que hago, pero pero el mundo, al menos el mundo que, que a mí me gusta y que escucho más a menudo sí que lo considero como una parte de la vitalidad de esa tradición, es que ese mundo esté vivo. Ahora, eso me gustaría decírtelo y me gustaría que fuese así. Lo cierto, lo cierto es que como consecuencia, no creo que como causa, eh, no, no tenemos una relevancia fuerte dentro de ese contexto. Es verdad que, eh, que nuestra marginación, por decirlo de alguna manera, puede ser una consecuencia de ese estado del clásico. De alguna manera, seguramente hay algún tipo de relación. Pero yo creo, lo que has dicho tú me parece más interesante incluso, lo que has dicho antes, que, que lo que yo puedo aportar con mi mente, no es lo que has dicho tú, sino es esa manera de acercarlo a la contemporaneidad. En ese sentido, es, por ejemplo, eh, nosotros somos, un, una, por decirlo de alguna manera, un tanto por ciento muy pequeño, ¿no?, de toda, de toda sí. esa tradición. Mm. Yo creo que lo, que lo que está poniendo en riesgo esa tradición, no es tanto nosotros, sino que la manera en que estamos mirando ese pasado, mm -hmm. es Tarda, está tardando en actualizarse. Te pondré un ejemplo, por ejemplo, el, 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 por ejemplo, en, el, en la programación, ¿vale? En la programación de orquestales, por ejemplo. Mm. Muy recientemente, se está empezando ahora, muy poco a poco, a revisitar lo que son los cánones, de, los cánones del clásico y, por ejemplo, a programar más mujeres, que es algo que hace 10 años no se hacía prácticamente en absoluto en sí. el repertorio este. Mm -hmm. Ahora se está empezando, ¿eh? y ahora Y hay mucha gente que se queja, tal, como dicen, bueno, pero los yo creo también mucha gente con muy poco conocimiento en ese sentido, pero bueno, que, que se quejan diciendo pues bueno, los compositores son los que son es típico de pues estoy pensando en nombres en concreto, pero típico de compositores son los que son, no lo vais a cambiar y a ver, la cuestión por ejemplo, de, de, de revisitar eh, la programación, porque había mujeres compositoras, hay, hay sí. muchas hay, sí. de la misma manera que hay muchos compositores que están totalmente olvidados, porque bueno, pues porque esas cosas van, o sea, no hay un, no hay un Criterio absoluto. Yeah. Probablemente los que conocemos no son los mejores, o hay gente que le gustaría en muchos otros, pero simplemente, bueno, sí. A mí a mí también me pasa, ¿eh? Yo soy yo soy fruto de ese canon, o sea, en ningún momento sí, sí, estoy sí. asumiendo que yo puedo salir de ahí. Pero intento hacer el esfuerzo por, por, por conocer más y por también realizarlo. Y evidentemente el mundo clásico ahora está chocando con ese mundo moderno. Entonces, cuando, cuando todos estos todos estos señores solemnes eh, comentan eh, de bueno, no, pero estas compositoras no tienen la misma calidad. Es que el problema ahí no es solo que también eh, hace, que saldemos como una deuda ética o, o algo así. Es que el problema es que si, si, si el mundo clásico no refleja el momento actual, que evidentemente está replanteando todos estos temas, también como el colonialismo, como mo, muchas otras cosas, ¿no? Que si, si el mundo clásico no refleja el mundo actual, va a desaparecer. O sea, no es solo una cuestión de. De que seamos. Eh, eh, no, es, no es una cuestión como de, de un compromiso ético, es una cuestión de supervivencia. Absoluto. O sea, si, el, mm. si, el, si no miramos ese mundo, ya que nuestro mundo consiste sobre todo en mirar el pasado, mm. si no lo miramos con unos ojos actuales, no, no está en juego solo que haya de trasplomadas, está en juego que, que existamos o no existamos. Yeah. Y es lo que, bueno, algunos, algunas partes importantes de ese sector creo que no, no tienen suficiente visión en eso. O a veces lo programan como para cumplir unas cuotas o así no, no es que es mucho más profundo el tema el tema es entender de dónde venimos entender qué sentido tiene que hoy en día estemos, estemos haciendo música que básicamente es repertorio de hace un siglo o más entonces si queremos que siga siendo así que yo a mí evidentemente me gustaría que también seguir ese repertorio actual mm. evidentemente no por lo que hago y por lo que escucho pero pero creo que no el sector a veces no ha tenido la magnitud de lo que tenemos en mano y que si no si no si no logramos actualizar esta visión, si no logramos ser contemporáneos de alguna manera, sí. eh, no existiremos. Si no nos parecemos al mundo, vamos a desaparecer de este mundo. Y tiene yo y, y que ver también, supongo, eh, por, lo, por apostillar un poco lo que comentas, eh, con esa, con una cuestión flotante, que es la de los públicos. Es decir, mm. en, entiendo que para la pervivencia de todas estas músicas eh, tenemos que ofrecer a, a los públicos y a las audiencias. Eh, Cierto reflejo, a determinadas capas de empatía, ¿no? Y, y, y entiendo que esa pervivencia depende en gran medida de eso. ¿Tú estás de acuerdo con eso o, o, es, o, o sí. debería ser una cosa más? Eh, claro, mi, mi punto de partida es que, que, que esa. Discúlpame ahora, eh, ahora sí, me voy a poner así un poquito forofo de clásico, pero. Eh, <laughs> dale, dale. Mi punto de partida es que eso es alucinante, o sea, lo, esa música es maravillosa, o sea, yo, me cuesta entender que no haya empatía con esa música, ¿no? Entonces, yeah. eh, eh, desde un punto de vista de programador, eh, lo, lo que creo que es suficiente con darlo a entender a la gente, lo cual no es poco, es muy difícil de, mm. eh, dar a entender algo a alguien en el mundo en el que vivimos, no es, no es fácil. Entonces, eh, no, no creo que la música tenga que cambiarse para que haya empatía, sino uno tiene que eh, propiciar que se lo conozca pero claro, no sé, imagínate no sé, alguien de alguien de 12, 13, 14 años que ve que, que hacen unos conciertos que ve que solo son hombres los programados que ve que están con los mitos de hace años esos mitos que además probablemente no son ni reales en ese momento, sabes, el mito del genio el mito del... La... dejémonos yeah. mm. es de estas chorradas pero ocurre o, ocurre mucho ¿no? o sea, lo importante al final es que tú vas a estar con una escucha una música además que tiene la virtud de que no se parece probablemente al resto de, de cosas que escucharás hoy en día, que para mí fue como. Claro, es que a mí no me obligaron a hacer clase, pero para mí era una cosa exótica, para mí era como, como música experimental, música que de golpe era instrumental, que nadie en mi familia había tocado. que claro, yo creo que tiene muchísimos ingredientes para, para ser atractiva. Sí, sí, absolutamente. Yo, yo soy un total desconocedor y, y me, hay cosas que me interesan más y me interesan menos, pero tienen que ver con el gusto y eso da igual pero pero la fascinación está allí a mí que haya 12 tíos subidos a un escenario tocando todos a la vez lo mismo <laughs> de un señor sí, sí. que escribió hace cuatro siglos me parece la hostia vamos sí, 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 es sí. absolutamente sí, claro. fascinante pero pero pienso que el y, y es el, 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 el problema que tengo yo como 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 desconocedor total eh, me faltan o me gustaría tener eh, esos mediadores no por eh. usar esa palabra, que me acerquen a esas cosas y me digan, vale, te va a interesar todo esto. Yo no sabía que, por eh. ejemplo, eh, al cabo de muchos años de escuchar eh, maldita música ambient, que es lo que más me gusta a mí, descubrí ah. que hay una cosa que es el gregoriano, que, <laughs> que a nivel tímbrico, a nivel eh, armónico, a nivel acústico, tiene una cantidad de, de, de puntos de encuentro y ahora me fascina, pero, pero eh. hasta, hasta determinado punto me parecía la cosa como más... Eh, casposa y terrible que se me pudiera pasar por la eh, cabeza que sintiera cierto interés por, por una música del siglo XII, ¿no? Es que quizá ni, ni siquiera necesitas un mediador, solo solo, ser, solo con quitar esa gente que está en medio, solo con eliminarlos, mm. mucha gente ya se sentiría atraído. Pero mm. claro, si cada vez si cada vez que no sé, cuando si tenemos a esos, pienso por ejemplo en la composición, ¿no? por ejemplo, mm. ya sé que no es lo mismo, pero un poco para reflejar, mm. en música contemporánea, ¿no? Hombre, si tenemos a esos señores mayores que cada vez que sale dicen, ah, el trap es una mierda, ah, lo otro no sé qué tal, bueno, mm. quizá yeah. alguien que no viene de ese mundo a priori no le atrae acercarse a ese mundo cuando estamos diciendo que si no te, si no te gusta eso eres porque eres idiota, que si no te... ¿qué manera es esa de seducir a la gente también, sabes? Mm. Yo, yo creo que la música en sí es extremadamente seductora. Toda. Y yo creo mm. que los mediadores van muy bien, ¿eh? como, pues como todos, cuando, cuando... No, no existe nada más atractivo, cuando la, la curiosidad es una de, las más, una de las fuerzas más poderosas que existen. Mm. Cuando alguien te empieza a decir, o solo ver cómo a alguien le gusta algo, tú ya, ya, quieres, ya quieres escuchar eso, ¿no? Es fascinante mm. cuando alguien te enseña algo que no conoces. Eso es bestial, mm. pero el problema, y eso ayudaría, pero es que yo creo que solo eliminando a todos estos... Estos solemnes que saben tanto lo que es, que te obligan, que te dicen que eso es lo bueno, que eso es lo que tal. Y porque eso al final genera rechazo, incluso, por ejemplo, dentro de la contemporánea, muy poca gente te dirá que se consideran parte de la tradición clásica. Porque ya estamos asociando, quizá por eso igual te chocaron ¿no? al principio, asociamos la idea de tradición clásica a esa gente que en cierta manera ha abanderado esa tradición. Pero esa, hay que acabar con ellos. O sea, esa, esa gente no, no, no tiene... No tiene el estandarte de esa tradición. No, no sé claro. si me explico. Es, sí, 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 a, sí. Al menos yo lo veo muy diferente, quizá por eso que te dije, ¿no? De empezar autodidacta, de empezar desde fuera, de verlo mm. pues, Pero claro, si a mí desde pequeño me hubiesen puesto un profesor de este, que como yo qué sé, como ha sido. Educado de esa manera o en ese contexto, o quizá en su vida no es feliz y te, lo, te traslada esa frustración, claro. pues seguramente no me interesaría nada. Sí, hay, Pero bueno, hay, hay. ese componente y, y está obviamente el prejuicio que es inevitable. Eh, yo que vengo del otro lado, por así decirlo, mi prejuicio número uno es: va de retro Satanás, partituras y, y atriles, ¿no? Mm. Y, y programas y, y toda, todo el, el multiverso ¿no? que entraña este tipo de músicas eh, y, y lo cuento desde mi experiencia por ejemplo en un festival uh -huh. como en SEMS donde hay muchísimas asignaturas todavía pendientes por resolver a esos niveles hasta el punto de que les tienes que explicar a los técnicos del festival que hay músicos que no llevan a trill que no llevan uh -huh. notas al programa y que, y que no van a interpretar piezas, que son ellos son los compositores, los intérpretes, y, y es más, no, no saben ni lo que van a interpretar porque lo van a improvisar en directo encima de un escenario. Sí, sí. Y esto es una discusión que tú tienes con una persona que lleva 30 años trabajando para un festival de música contemporánea y se lo tienes que explicar para que, para que lo entienda y aún así no, no hay manera de entenderlo. Entonces, claro, es, con, esa, con esa porque... tonelada de prejuicio. Con esa tonelada de sinceramente, en ese caso concreto de ignorancia absoluta y la tonelada de prejuicios que yo voy a generar a raíz de todo esto, entonces dices, mira, oiga, eh, vamos a, ustedes aquí y yo aquí, no nos vamos a tocar. Y es una pena porque luego, cuando asistes al concierto, lo disfrutas eh, y te olvidas de todas estas tonterías, dices, pero si es que esto es de una vigencia absoluta. Es decir, está tocado con partituras, etcétera, etcétera, pero la música que están haciendo es... es está, está, eh, a, a, está al, al día o aunque no esté al día, es igual está, funciona ¿no? en ese sentido y, y, sí. y, da, y da igual toda esa parafernalia que le, con la que adornamos todo el conjunto bueno, da igual. Yo, yo creo que es, es relevante bueno, que mm. la, también la, la, la o sea, eh, estoy de acuerdo con lo que dices eh, sobre todo a ver lo, fascina, lo sorprendente o sea, en los años 60 y 70 además dentro de la música contemporánea si sí se le puede llamar contemporánea eh, quizá ahí si se le podría ahora no <laughs> es eh, hay además una explosión de maneras alternativas de partituras tal, mm. o sea, ese, mm. ese debate ya es, ya está pasado no como decías como decías mm. antes pero también creo que es interesante que cada que cada música cada propósito cada objetivo musical también tiene sus propios códigos ¿no? yo también me acuerdo cuando, mm. cuando yo estuve en smook que, que bueno, una de las cosas que me gustó mucho de Smoke es que había eh, había como varias ramas diferentes varias varias eh, no sé orientaciones diferentes de músicos en un mismo edificio quizá uh -huh. no tan no tan uh, juntados como, como podría haber sido pero quieras que no bueno pues en el bar te encontrabas a uno a otro no sé. y me acuerdo mucho que también había los de, los de jazz que son casi más conservadores que los de clásico <laughs> eh, eh, bueno es, es así que esto me va a crear problemas no pero bueno es que los, ser conservador o no no depende de un estilo también están los conservadores de yo qué sé del hardcore techno que dicen que la música electrónica moderna que no vale para nada o sea, absolutamente el, el, la actitud conservadora es humana no, no, es, no, es, no es pero bueno y los jazz de decían bueno que los de clásico no eran músicos porque no sabían improvisar bueno ya pero coge no sé, coge una partitura de Bach que en principio tiene pocas notas y hazla de esa manera o sea, mm. eh, siempre intentamos yo creo que es importante también valorar cada contexto pues con su código con su claro con su, con su planteamiento no Porque sería como pues no sé como analizar también músicas que pues igual hay un acorde en toda la canción y que por eso esa canción es muy sencilla no vale para nada bueno chicos bueno, chicos chico, o sea es que hay muchas maneras de, de escuchar ¿no? en algunos momentos pues eh, y, y lo interesante también es que eso, esas maneras de escuchar también se reflejan en, en, eh, en la manera de, de comunicarse entre los músicos pues si, eh, pues si, si ves también la historia de la anotación dentro de la tradición clásica, pues también esos eh, la manera en que se ha ido notando también refleja esa manera de pensar. Y es muy interesante antes que ¿sabes? antes que, que rechazar otras cosas que son diferentes, prestar atención y entender que eso refleja un pensamiento, también una manera de ver el mundo de alguna manera. Claro, sí, sí, sí. Una forma de. Sí. Sí, está bien lo que comentas acerca de eso, de que. De que, cada, eso, de que cada estilo tiene sus, sus lenguas, sus códigos, su, forma de, su lenguaje específico, la forma en uh -huh. cómo se construye la música, los procesos que tienen que ver con ellas, y todo eso tiene toda una serie de, de, de códigos, ¿no? Lo que decías tú. Eso es, eso es interesante y pienso que lo más interesante sería que todos más o menos tuviésemos claros los códigos de cada uno de ellos para uh -huh. luego, en un momento dado, eh, subvertirlos en la medida de lo uh -huh. posible. O, o ya no subvertirlos, sino ser capaces de de cruzar, que a mí es lo que siempre me, me ha resultado muy complicado, eh, que es decir, al final eh, estamos, como dice Abelino, un buen amigo, eh, que dice que hacer música es poner un sonido detrás de otro, al final estamos todos poniendo sonidos unos detrás del otro, cada uno a su manera, mm -hmm. y, y, y me cuesta ¿no? ese, ese, ese punto de decir, ostras, ¿cómo, cómo, ¿cómo desmontamos o abrimos las puertas de esos contextos, de esos, de esos códigos? Los cruzamos con los de unos y otros y a partir de eso empezamos a trabajar de cero. no es, Esa es la parte que, que, que a mí siempre se me ha quedado así como, como que no termino de desentrañar cuál cuál sería el, el, el método. Supongo que no lo hay, pero bueno. No, 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 no te estaba haciendo ninguna pregunta, creo. ¿eh? No, no, no pero, pero estaba pensando porque también uno también se enfrenta a los límites de la partitura. Al final la partitura es un código, pero no está todo allí. También uno se puede comunicar con otra persona porque ambos entienden cómo funciona ese código, ¿no? Es como sí. si, si yo, por ejemplo, eh, me leo el Quijote, ahí dentro no está todo. Yo necesito conocer el idioma castellano de entrada para, para empezar, ¿no? y, claro. y si es el idioma arcaico, pues como está lejos de mí, pues quizá también debería entender eh, bueno, el contexto en el que fue para, para tener otro tipo de experiencia. Claro. Entonces, eh, pero bueno, es que al final eso es casi todo. Ya, ya no solo por la partitura, ¿no? Sino. Sino de, de cómo entiendes. Eh, Perdón, es que está sonando, no sé si lo has oído, que están pregonando. Ah, o, hostia, no sé pues, si pues saca, micro, eso, saca el micro y lo escuchamos. <laughs> están, están dando las noticias sí, sí. del día. Maravilla. Vivo en un pueblo en que pregonan, es maravilloso. Es maravilloso. maravilloso. Es maravilloso. y Estaba ahí, que se lo estaba yendo. No o sea, te preocupes, <laughs> que no, no no, se oye. Se oyen un poco las golondrinas, ah. pero eso está todo bien. Aquí vale. estamos muy a favor de las golondrinas en general. Vale. Ahora, ¿cómo ha <laughs> Te quería preguntar también, eh, por, por, por mover ficha también en ese sentido, todas estas cosas Bien. que comentas, eh, hay una parte que es, es muy interesante de tu trabajo y otro de los motivos por los que estamos aquí charlando, y, y ya no es tanto, que bueno, sí, también es otra forma, es otra parte de, 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 del mundo creativo, que es el de la... Tú, tú lo pones en tu vez como gestión, eh, curaduría en un momento dado y una de tus labores eh, siempre ha sido el, el trabajar en ese sentido es, es trabajar tu propia obra, etcétera, etcétera, pero también movilizar la de la de terceros, lo cual es algo que, que aquí respetamos mucho. Y, y, y repasando un poco, no sé si, que, si queremos, si quieres hablar un poco acerca de tu experiencia con crossing lines, explicar un poco uh -huh. eso y luego hablamos de outside, si te parece. Uh -huh. Sí, de hecho esa parte mía ha sido probablemente más el 50%. O sea, yo me he dedicado más tiempo a eso que a, a mi música, probablemente. Mm. De lo cual ahora también tengo un poquito de frustración, quizá, en cierto modo. Mm. Pero quizá también son dos cosas. Una cosa es como programador y otra cosa es como gestor. La verdad es que nunca quise hacer ninguna de las dos, me lo encontré. Me lo encontré. Yeah. Eh, bueno, al acabar, al acabar Smoke, había una serie de gente que quería... que quería hacer música, creíamos que había un un espacio para hacer una música que al menos en nuestra ciudad nos hacía de esa manera uh -huh. y así empezó poco, me fui liando, me fui liando y al final pues, fue un proyecto muy importante y que, que en algún momento también quise, quise dejar porque también creo que era... Yo también creo que programar, al menos para mí, no era, era una cuestión muy, muy... muy personal, ¿no? Por ejemplo, yo, algo que a veces la gente me decía, yo en general solo me programaba por ejemplo mi música cuando cuando me lo pedían los, los programadores, o porque por la ocasión lo pedían, ¿no? Pero no, y mucha gente me decía: Hombre, pues podrías haber sido más egoísta y haberte programado más. Y dice: No, es que elegir lo que podía programar, aunque no sea mi música, ya es un reflejo de, de mi manera de pensar, de mi manera de escuchar. Que es verdad que uno. O sea, yo no haría la misma música que escucho. Por suerte. <laughs> por suerte, porque no podría. ¿no? Pero, pero programar es algo también muy, muy personal, por decirlo de alguna manera. no es, Implica terceros, pero. Sí que me fui dando poco a poco cuenta, le fui, dando poco, le fui dignificando un poquito más a la, a la programación... De, o sea, no que la dignifique, quiero decir que para mí fui entendiendo poco a poco lo que era programar. Al principio era pues como, bueno, pues cuando empiezas, hemos de buscar un concierto, teníamos una formación muy extraña porque instrumentalmente no había nada para el repertorio de esa formación, lo cual era interesante también, para mí era también una propuesta concreta, yo no quería hacer la típica formación, sino esa, de esa manera, ¿no? de, con ese perfil. Eh, creo que lo contrario ya no ya no tiene sentido pero bueno y y poco a poco te vas, te vas dando cuenta de también las implicaciones también implicaciones políticas estás recibiendo dinero público estás proponiendo algo estás también la responsabilidad ¿no? porque porque hay gente que, que igual si le haces un, bueno si trabajas con ellos un sé de tiempo pues también estás ayudándole en su carrera no y creo que, que el grupo eh, o el ciclo ha habido varios creadores y creadoras pues que en algún momento han sido importantes no y eso eso es mucha responsabilidad porque también estás diciendo que sí a cosas estás diciendo que no a otras decir que no es muy importante y eso como programador como persona que elige no los sí. y luego también al cabo un tiempo también empezar a dar importancia a la idea de, de gestión que sé que no parece tan tan romántico tan ¿vale? pero es fundamental y de hecho es uno de los principales problemas que hay que es que, es que bueno, esto es un tema complicado, ¿no? Pero yo creo que el aspecto laboral de nuestra, de, nos, de la situación de los músicos, eh, eh, creo que en mi ámbito, en el tuyo, creo que en muchos, es, mm. es, un, ahora mismo está, está mal llevada, creo, y eso tiene unas consecuencias artísticas muy importantes, ¿vale? sí. Porque creo que, bueno, he intentado, no sé, he intentado hacer muchas cosas. Eh, me he quejado mucho a instituciones. Uh -huh. eh, monté incluso una lista de, de precios de composición que luego el. el ¿Cómo era? El el no, el, el, un organismo de competencia me dijo que lo tenía que echar abajo porque si no nos podían multar con una multa de 70.000 euros. Y eso, yo que solo quería. Eso para que lo entienda la gente, básicamente tú, eh, a través de. Eso fue a través de Facebook, lo que arrancaste bueno, empezó con como, muchos compositores en la pandemia que estábamos todos ya empezándonos a quejar a tal. Y Hicisteis una, una lista la... de precios, ¿no? Es que este punto es importante. Una lista de precios para encargos, porque uh -huh. en los últimos años eh, los encargos han ido bajando, bajando, bajando. Encargos de instituciones sí. importantes. CNDM, para, para que no... Uh -huh. Por ejemplo, ¿vale? Y han ido pagando menos, menos. Uh -huh. Y un punto de decir, bueno, eh, chicos, yo creo que... Yo, yo desde luego no voy, a, no voy a criticar a ningún compañero que acepte algunos precios. No, oye, cada uno sabe. Yo no soy nadie para decir eso. Uh -huh. Pero creo que a veces pensamos que por aceptar una cosa a corto plazo, ganamos a corto plazo, pero ahora nos pues, estamos hundiendo. O yo, por ejemplo, que he un, un ciclo un grupo, mm. había compositores que decían, no, pero no hace falta que me paguéis y tal ni hablar, o mm. sea, si, si te tocamos es a un estreno mm. se paga, o sea, no eres mm. mi amigo, no te conozco nada, no te puedo pedir, eh, no te puedo pedir trabajar a gratuito Exacto. y la gente piensa que estás ayudando al sector porque en el fondo trabajas y hay unas ideas te lo estás cargando y es una falta de visión espectacular mm. eh, y yo por ejemplo yo además era compositor, ¿no? y llevo un ciclo y sé de, de, pues, de compositores que iban grupos que ya tal que aceptan cosas y yo sé que no lo hacen de mala fe porque te aseguro que ellos tampoco ganan mucho, no, claro. pero pero es una... Yo respeto que haya otra manera de lo, pero es una falta de visión increíble de pensar porque te estás cargando la escena. Y a la larga, uh -huh. si uno tiene que, que dar clases, que tener otro trabajo, que trabajar de camarero, que no sé qué, porque con su trabajo no puede hacer su, su arte, sí. le va a dedicar menos tiempo. Y yo, si algo creo que es fundamental en cualquier género, en cualquier cosa, es que hay que dedicar tiempo a las cosas para hacerlas bien. Sí. El tiempo es como es como el valor absoluto para mí. Eso en eso sí que creo que es que no hay no hay misterio ni truco. Hace estar mm. tiempo mm. y si y por ejemplo con el grupo, ¿vale? Si el grupo hacíamos no sé, cuando iba bien temporadas hacíamos 12 conciertos. Sí. Yo pues, he trabajado con grupos de Alemania con músicos que, que se dedican solo al grupo que ensayan cada semana y que además de ser muy buenos ensayan cada semana juntos, ¿vale? Yo con, con Crossing Lines que, 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 que nos muy bien, lo que sea. Pero al final, si teníamos unos ensayos y a un músico, claro, con 12 conciertos al año pagados al nivel de precio español, que sí que es verdad que al final conseguí pagarles bien, pues, porque, pues por esto, por lo que te digo, la actividad de gestión. Claro. Pero, pero, pero por mucho bien que les paguen, si no pueden vivir de eso, cuando a mí me venía un músico y me decía, es que tengo unas pruebas con la orquesta, qué tal, no sé qué, yo no le puedo pedir, decir no, pues no las hagas, porque habíamos marcado ensayos esa semana. Claro. Yo no le puedo pedir eso, porque... Porque no puede vivir de esto. Y eso parece una chorrada. Y me molesta mucho todo este rollo de... Oh, sí, ¿no? De viva el amor. ¿no? Soy ciudadano del mundo. El rollito este que... Mm. Perdona que lo diga así, pero es que parece... Es tan peligroso el hipismo ese de... Eh, es muy fácil además. Y además se lo permite a veces gente pues, que, igual, que igual pertenece a una clase... Bueno, hay un componente. O que igual se lo pueden permitir. Claro, ¿verdad? hay un componente de privilegios, quieras que no, en ese totalmente, sentido. Totalmente, o sea, es decir, pero yo, no... el, yo A mí me ha pasado. Compañeros que, que, que pues eso, eh, les invitas a tocar, les vas a pagar un caché porque tienes financiación pública y te dicen, no, pero yo tengo mi trabajo entre semana y esto lo hago. Digo, ya, ya, pero yo te voy a pagar por el trabajo. Mm -hmm. Es decir, y me lo podría ahorrar en un momento dado. decir, bueno, pues mira, es claro. un caché más para un tercer artista, pero en realidad. Eh, no, esa no es la cuestión porque ya, yo siempre pienso que, que, el, que el hecho de que tú cobres, el hecho de que a mí me inviten a un pueblo X a dar un concierto, eh, firme el contrato o si no lo hay o haga una factura, la presente, lo haga, vaya, toque, salga bien, venga más o menos gente y la gente se quede contenta, eso es bueno para mí y para todo el sector. Si yo en alguno de esos estamentos la cago gorda, <laughs> es malo para mí y es malo para el sector. Sobre todo cuando somos en, en estas parcelas marginales, porque el eh. concejal de cultura del pueblito X dirá: Uy, artistas sonoros no, que son unos pesados y unos liantes. Eh. Chac, eh, eh, eh. Cruz, y se acabó. Y esa, esa cosa así como de pensar un poco más en lo colectivo, que, que yo te lo he oído decir muchas veces en redes sociales y tal, me parece que es una actitud que por desgracia abunda muy poco. Y ahí te, te, te digo que ole, ole porque también sí. los que no conozcáis a Luis y los que estáis oyendo, es eres, eres muy militante en redes cuando pasan cosas y, y, y es que me, me resulta fundamental en ese sentido. Y volviendo un poco a la cuestión esta que comentabas antes del, del, de la, del, del estipular esos precios, que ¿no? eh, eh, nos habíamos quedado ahí, tuvisteis que pararlo, tuvisteis que parar el, el, la publicación de, de esa tarifa de precios. Es como si ahora, hablando en otros términos, todo el mundo se publicara que se ha visto lo que cobra cada cual en un concierto y lo que valen las cosas, que es algo que no está escrito, pero más o menos todos sabemos lo que cuesta. Uh -huh. Sí, sí. Que, a ver, una tarifa era muy amplia mm. con la intención de, de poder, bueno, de que hubiese unos mínimos, unos mínimos que igual que también ahí también hay otra cosa que es que por ejemplo yo creo que en el clásico derivados del clásico con nosotros yo creo que a veces hay mejores condiciones que que en otros que en otros géneros. Y creo que lo que se debería hacer no es nosotros adaptarnos a los dos, sino conseguir, gracias a que nosotros, pues yo creo que el clásico, y mucha gente del clásico se enfada cuando digo esto, yo creo que tenemos ciertos privilegios que a veces no nos damos cuenta, creo que tenemos ciertos mm. privilegios. Por ejemplo, durante mucho tiempo hemos tenido una educación más barata que en otros sitios, si comparas la si cantidad de horas por pues los conservatorios, son sitios públicos, que, eh, sí. que no es como irse a Berkeley y pagárselo todo a uno mismo, ¿sabes? Que es, que mm. es mucho dinero. Sí. Y, y bueno creo yo creo que tenemos ciertos privilegios y cuando digo esto los no es de clásicos pues de dices no pero nosotros no, también vivimos más es que es el tema de siempre como tú estás mal entonces tienes que ignorar a los que están debajo de tú y es privilegios. Yeah. Sí. Yes, oh, yes. privilegios y ventajas ¿eh? también o sea, y, claro. y también tenemos cosas malas no no digo no lo quiero simplificar pero creo que creo que todo eso se está yendo creo que tengo la sensación de que se están diluyendo de que algunas cosas, eh, bueno, algunas cosas, algunos precios de encargos, por ejemplo, son más bajos ahora que como eran hace 10 hace años. Mm. Y, oye, tenemos a, el último dato de la inflación es del 8%. Es que es alucinante, ¿sabes? Eh, claro. Eh, eh, bueno, pero... Sí, sí, si comparas en, en, en otros sectores sucede lo mismo. Por ejemplo, ahora mismo mm. comentaba hace unos días con un compañero los presupuestos, lo que se pagaba antes por una exposición de tres meses de la índole mm. que fuera en una institución media de una ciudad media comparado a lo que se paga a día de hoy, es, no tiene absolutamente nada que ver. Y lo mismo sucede con los cachés de los artistas, con absolutamente todo, y, y con los mm -hmm. sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que es, es absolutamente transversal. ¿Sí? Eh, que también queríamos comentar contigo, eh, después de Crossing Lines, has, arrancaste con un proyecto que se llama Outside, que luego ha terminado siendo una especie de productora. Eh, cuéntanos un poco, si quieres, sobre esa experiencia eh, en centros ¿Eh? de arte, de hecho. Sí, es, es un ciclo, Outside es un ciclo que se hace en centros, en centros de arte de Cataluña. Eh, ahora mismo en esta edición se hará en, en el Art Santa Mónica de Barcelona, Teclasada Hospitalet y Lopati D'Amposta. Y era un ciclo de músicas creadas, músicas inusuales, eh, Sí, que ha habido alguna edición que yo no me he querido centrar solo en lo que sería el entorno de música clásica contemporánea, que es una mala etiqueta, pero creo que nos entendemos. Eh, y en espacios que son diferentes a salas, que también tienen diferentes salas de museo, tienen diferentes acústicas, diferentes relaciones con el público, bueno, permiten diferentes cosas. Y hemos hecho, bueno, hemos hecho propuestas muy diferentes. Entonces, de hecho, el año pasado fue el último, yo ya lo he dejado, la dirección artística. La edición que se está preparando, que se anunciará en septiembre. Ya la llevan otros dos directores artísticos. y empiezo muchas cosas que luego dejo y, y las siguen otras personas. Eso está muy porque bien. Me, met, me meto muy de cabeza, entonces llega un momento en que creo que ya es suficiente. También vinculado, sí que yo llevo aún el proyecto, por decirlo de alguna manera, a la productora, claro. pero sí que creo que es importante, sobre todo porque mi manera de programar era muy particular, ¿sabes? Yo no quería ser democrático programar toda, yo quería tener una idea, mostrar esa idea. Entonces es muy particular y creo que también es sano dentro de un contexto que tampoco hay tantas cosas que hay un poco de reciclaje, de rotación ¿no? que hay otras maneras de, de programar hmm. y es, es maravilloso de hecho, bueno, los programadores son Miquel, ahora será Mikel Vick y Luisa Spigolet, creo que con Luisa has trabajado ¿no? sí. y, y es fantástico porque han hecho una programación que yo jamás hubiese hecho y me gusta mucho y eso es, es maravilloso, hmm. eh, que me gusta mucho, me gustaría mucho ir voy a ir, eh, claro que voy a ir <laughs> pero además es diferente, es otra manera de ver y creo que eso es eso es, eso es interesante. Me alegro mucho de haber hecho el cambio cuando vi esa, pro, esa propuesta que habían hecho. y No, no sé si me explico, ¿no? Que mm. ver, que, ver que hay algo muy diferente y que aún así valoras mucho. Eh, bueno, no sé. Sí, ese es el hecho me de, me de trabajar con otra gente, ¿no? Y que, y que mm -hmm. y, y alguien en quien confías trabaje, digamos que como tú, ¿no? A nivel de seriedad, <laughs> pero con su propia mirada y con sus propias. Eh, no sé, a mí entiendo perfectamente lo que me dices, y, y es algo que, que me gustaría ver más a menudo también en, en, otros, en, en otros formatos parecidos, donde ¿Sí? las direcciones de los festivales están absolutamente viciadas año tras año, yeah. y donde hay unos personalismos que son como. Eh, y, era, y es algo que también me había planteado cuando programaba: de llegar a un ¿Sí? punto de decir, hostia, pero yo no podría estar 15 años dirigiendo el mismo festival. Dice, a lo mejor me puedo quedar como en un segundo plano y hacer todas las cosas como de producción y tal. Pero ostras, me apetece que alguien aporte su propia mirada y que descubra cosas. A mí me fascina eh, ir poco, porque ahora con, con los críos poca cosa puedo ir. Pero, pero ver las programaciones que hace gente más o menos afín a, a lo que yo hago y decir, joder, o sea, ojalá supiera yo juntar todas estas, todas estas yeah. eh, ingredientes de esta manera yo hago otras cosas yeah. pero 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 me interesa ¿Y tú, ¿no? ¿tú te, ¿te cansaste de programar en algún momento en plan como sí, ¿te llegó algún momento sí sí ha cambiado ya, ya no ya no por ya no por los demás sino por ti mismo de, de... yo me cansé porque bueno en, en mi situación me cansé porque me echaron básicamente a patadas y me trataron fatal hombre eso cansa bastante eso, <laughs> eso es bastante agotador y, 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 y lo dejé por eso pero pero no te quitas el gusanillo nunca porque es un poco lo que comentábamos antes y, y lo que me parece interesante de, de tu planteamiento, ¿no? Que es, es, es esa visión en la que dices, bueno, yo soy creador, yo hago mis cosas, pero también asumo que en, en este contexto artístico en el que nos movemos, o hacemos cosas por los demás o, o esto no tira adelante. Es decir, no podemos seguir con esa idea antigua del esto lo dije el otro día en unos reels de TikTok por ahí no lo de la idea antigua está de que yo solo pinto o yo solo toco y no hago nada más hay, sí. que, hay que mojarse no en ese sentido y, y yo creo que es una, una cosa fundamental y, y ahora llevo años sin hacerlo porque ya te digo porque acabaron con todas mis ganas de <laughs> de buscar financiación pública para nada y lo hicieron muy bien eso eso te puedo asegurar que lo hicieron de maravilla porque me fulminaron completamente eh, pero siempre está ahí esa idea de decir, ostras, y aparte que supongo que te pasará a ti como programador también, que es que te llegan ofertas de cosas que, oiga, en mi caso, como normalmente siempre son solistas o músicos electrónicos, ¿Eh? siempre me están llegando constantemente. Todavía hoy, y yo no programo desde 2017 casi. Um, bueno, pero con, con Audio Talaya también no hay algo parecido en el sentido de bueno de mirar sí. a los demás o sea, sí, eso, de alguna es, manera eso eso ese tiene. gusanillo me lo quito aquí ahora donde estamos sí, ahora sí. mismo no un me poco me imaginaba por eso, pero sí no. exacto y esa es la, la parte que muchas veces dicen, bueno pero esto no lo cobras digo no bueno esto se cobra de otras formas pero pero mm -hmm. forma parte de mi trabajo pero pero sí que sí que estás aparte en, en algún momento esta entrevista ha cambiado de lado eh <laughs> hemos cambiado de dirección <laughs> estoy aquí hablando ¿Ah, sí? de mis cosas y ahora, ahora ah, soy sí, yo el entrevistado es. no <laughs> bueno es un diálogo. Es Exacto, un diálogo. sí, sí. No, pero... pero esa... Disculpa, ¿eh? No, 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 que va. No, no. Pero es que esa es justo la sensación de decir, de decir ostras, es que eh, ahora que llevo tiempo tienes ganas, obviamente, de volver a programar, de hacer otras cosas y de, y, y de traer a gente y, y, y de darle un poco de respuesta. Porque a mí, por ejemplo, lo que me, me pasa constantemente y es cuando se me reactivan las ganas de, de, de montar cosas en Valencia, ya no es cuando... Pasa un artista X y dices, ostras, si tuviese recursos lo, lo, lo haría que parar aquí y que tocara. Sino cuando te lo dice la gente, el público. No. Ostras, es que ya no... Qué pena que ya no esto. Ostras, que ya no hay ese tipo de programación aquí. En el caso de Valenciano es muy, muy sorprendente porque yo siempre he pensado que hay un pozo aquí en Valencia muy específico y, y una tranquilidad a la hora de aceptar cosas bastante raras. Que no sé si las he visto en más sitios. ¿eh? Es una cosa así como muy. A mí me, pa me da que es como un poco legal. ¿Eh? ¿eh? Y me pasa con el público, que es el público el que te dice, tío, ¿y esto qué ¿Eh? pasó? Digo, mm, ya te lo cuento en privado. Pero... <laughs> yeah. pero, pero... Bueno, pero mm. supongo que también uno también se puede quedar satisfecho de lo que ha hecho ya, no, ya Sí, no sí, en ese sentido. De lo que podría ser, ¿no? es, 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 tiene ese doble punto de, de decir, joder, pues si ya, yeah. después de cinco años la gente se sigue acordando de los bolos estos que montabas, que. En... Que yeah. es ahí donde está también esa labor del gestor, que es muy romántica en el fondo, que es la de decir, no, no, es que juntamos las piezas de un engranaje para hacer posible una cosa, que sí. no soy yo el que estaba tocando allí, ni, sino que era otra persona, pero tu, tu labor artística está ahí, de alguna forma, mm -hmm. porque has, has juntado las piezas para que eso suceda, ¿no? Sí, y bueno, a mí también lo sé, cuando pienso en eso, pienso, por, por ejemplo, en mi caso quizás muy, algo muy concreto, no muy específico, por ejemplo, encargos de piezas que se, que se han hecho, que claro. se han encargado pues, porque yo había mm. hecho el grupo, porque había buscado el dinero para el encargo, y luego son piezas que están muy bien, y lo digo un poco casi como, como, como fardando un poco, ¿no? De, Joder, esa pieza la, la encargué yo, ¿sabes? Y me, claro. hace, me hace muchísima ilusión pensar que, que gracias a todo eso, que a veces tiene momentos pues ya sabes, difíciles y que, que sí. cuesta mucho más de lo que la gente imagina. Eh, y que has dejado de hacer tus cosas, para poder hacer eso. pero luego ves cuando... Probablemente, no sé si te ocurría a ti, cuando lo estás organizando dices, pero que estoy haciendo, qué se hace. Sí, Entonces claro. llega el día del concierto, que por desgracia es un 1% o menos de todo el tiempo, uh -huh. y cuando suena, dices, bueno, claro, por esto lo hacía, ¿no? Por claro. esto tenía sentido sí, hacer sí, sí. todo esto, por esta música que existe, que no existiría si no hubiésemos hecho ese trabajo. Sí. Y... Perdona, eh, lo digo aquí con un orgullo. Así como no, una, no, una, no, pero una, es, es una, absolutamente cierto. Es un orgullo. No, y hay orgullo... que reivindicarlo. De hecho, es una de las cosas que, que, que son más ocultas, sobre todo para el público generalista, ¿no? Ese tipo uh -huh. de cosas, a no ser que estés un poco metido. Entender esas. las sutilezas de la programación, uh -huh. ¿no? O del, del, uh -huh. del programar algo, decir, que van más allá de um, uh -huh. nombres, programas uh -huh. y conciertos y tienen que ver con. Ir a recoger a la gente, cuidarles, buscarles una ubicación, que tal, todo ese tipo de cosas que son que no se ven, pero que, que marcan la diferencia. Eh, porque al final lo que pasa con todo esto es que en el sector tú traes a alguien, viene, toca y se va. Si, uh -huh. si a, en esa ecuación tú la trufas de todo tipo de, de, de aquello llamado hospitalidad, a lo mejor esta persona se va y cuando se va y se pone a tocar por toda Europa. Le va contando a la gente dónde ha estado, ¿no? Porque muchas veces aquí no podemos competir con precios, por ejemplo. Y uh -huh. y, aún, y muchas veces tampoco es un motivo de, de, de que te recuerden, ¿no? O sea, tengo artistas que, de un nivel que para mí es como muy alto, que, que, que les traje una vez, que les cuidé, les traté bien. Y aunque están a, a años luz de, del sector en el que me muevo yo, siguen teniendo ese punto de, ese punto uh -huh. de contacto, de decir, joder, este tío lo hizo chulo. Lo hizo muy bien y eso al final repercute en el público, en las audiencias, etcétera, etcétera. Hmm. Pero al final es lo mm. que le digo yo siempre a mí. A un amigo también se lo decía el otro día. A mí lo que me gusta es pagarle a los artistas. Es una cosa que me encanta. Pagarles dinero por que, su o sea, trabajo. A mí lo que me gusta es cuando, cuando les llamas para decirles que hay una oportunidad. Normalmente se les hace ilusión. Me, me, gustaría, claro. me gustaría poder hacerlo mucho más. Claro. <laughs> de, de dar buenas noticias a la gente, ¿no? Es, exacto. sí. Porque, exacto. porque sabemos lo difícil que es y que, bueno. Mm. Y, y está bien la verdad que me ha pasado algunas veces y es es bonito pues es que se, es, yo creo que nos vamos a quedar con esa idea se nos, se nos va el tiempo Luis yo creo que podríamos estar hablando ¿Sí? ha pasado una hora se ha pasado una hora wow. <laughs> eh, y creo que nos quedamos con esa con esa idea súper positiva de, de eso de dar buenas noticias a la gente que, que es lo que es lo que, que por lo eso también hacemos estas cosas no Así que uh -huh. nada, no sé si quieres tú aprovechar y añadir alguna cosa o quieres contarnos algo de lo que vayas a hacer en los próximos semanas, meses, veranos eh, y con eso acabaríamos. Bueno, eso sería mucho como he venido a hablar de mi libro, ¿no? Y creo que ha sido claro. bonito así haber hablado de ideas más que claro. promocionar y tal, sino... Pero bueno, si quieres. Te lo, cuento, no sé, sí, sí, lo que tú quieras, claro. Adelante. Bueno, pues nada. Ahora lo que estoy haciendo es una pieza para 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 música eh, para orquesta y sintetizador modular. Uh -huh. Eh, que tocaré yo mismo con la Orquesta de Barcelona wow. el año que viene. Qué bueno. Y estoy. Ah. Sí, estoy. Tengo muchas ganas, tengo ganas y terror por partes iguales. <laughs> y. No hay muchos referentes a sintetizador, modular y orquesta, como puedes imaginar. No, no, la verdad es que y... lo estaba pensando y <laughs> tiene su tela. Mm. Tiene su tela, tiene su tela. Y nada, tengo. Bueno, ya sabes que parte de los sintetizadores también. Una parte mía pequeña que igual no hemos comentado, pero que. Sí, últimos de eso, años de eso ha ido. me estoy dando cuenta de que no hemos hablado y aquí hay mucha de la audiencia que son están enloquecidos todos con lo que estáis todos enloquecidos con los dientes modulares y, y como yo no controlo el tema, pues <laughs> estaba al final de la lista yo, de cosas yo no, lo, yo no estoy enloquecido con este los modular. <laughs> claro, a mí no es, no es. Creo que hay demasiado hype con el y no con el por qué pero ya me temo que si entramos ahí ya es un nuevo siempre. melón de, pues nos lo guardamos eh. para otra en un momento Venga, dado. Lo guardamos. Y, y nada a todos los, vosotros ya sabéis que este programa eh, si lo estáis escuchando en podcast ya sabéis que está en podcast obviamente lo digo al final del programa pero esto es lo que hay y ahora los que nos estáis viendo en directo eh, despediremos a luis y yo volveré a contaros un par otras de cosas de novedades discográficas que me han llegado y y nada, muchísimas gracias por estar aquí, Luis. Un placer tenerte. Tardes, Diego, un placer hablar contigo. Venga, nos vemos ahora enseguida.